Desde ya agradecida por la oportunidad, para mí es una gran, ¿cómo decirlo? Un gran desafío poder hoy ser parte del equipo. Cuentan con un equipo con mucha profesión, entonces para mí es un placer y siempre que puedo se lo agradezco porque estoy muy agradecida de hoy formar parte de su equipo. Contamos con un entrenador que la verdad que admiro toda su capacidad que tiene para hoy desempeñarme su enseñanza, y así que nada, brindar lo mejor de mi parte, que sea un año positivo, para todo el equipo. Agradecer a Dana, que hoy la verdad que para mí también es un orgullo y un placer poder tenerla, porque sé que me va a ayudar muchísimo en este ambiente que para mí es nuevo. Pero nada, desear que sea un año próximo a muchos triunfos y que sea un campeonato muy bueno, que va a ser el campeonato de nacional, así que nada, agradecerle a cada uno de todos ustedes y poder brindar lo que el equipo espera de mí. Sí, una consulta para Ailén, Emanuel de Canal 4 de Esquel. Ailén, te queríamos consultar respecto a cómo va a ser tu entrenamiento. Sabemos que es una rutina, un itinerario bastante intenso, y esto requiere estar bastante tiempo arriba de las dos ruedas. ¿Esto se va a realizar en el Autódromo de Esquel? ¿Tenés que viajar a la costa? ¿Cómo lo realizás? Hola, primero bienvenido, gracias. Bueno, mi desempeño para entrenar, como vos lo decías, va a ser complicado, si bien no imposible, pero sí va a llevar de un gran esfuerzo. Nosotros hoy no contamos con un espacio para entrenar acá, gracias al equipo y bueno, a los sponsors que hoy día nos están ayudando. Se hace un poquito más simple poder salir a entrenar afuera. Tuvimos ya entrenamientos en Comodoro Rivadavia, en el Autódromo de Comodoro Rivadavia, y ahora el próximo sería mañana en el Autódromo de Trelew. Así que nos vamos a estar yendo a competir, a entrenar allá, para nada, poder sumar más horas arriba de la moto y sumar un poco más de experiencia a la hora de que lleguemos al campeonato. ¿Existe posibilidad de entrenar en Esquel? Yo creo que si vamos todos para el mismo lado estaría muy bueno lograrlo, porque eso también nos ayudaría a poder el día de mañana sumar fechas a la ciudad, y que obviamente nos ayude turísticamente y todo. La verdad que la incorporación de Ailén en el equipo para mí es un placer, más que nada porque es seguir sumando mujeres al motociclismo, que es a lo que apostamos ya hace tiempo con el equipo. Y segundo, porque creo que ambas podemos aprender mucho una de la otra. Y eso es lo más importante, tanto ella brindándome su experiencia con otro tipo de moto, con otro tipo de disciplina, como yo brindándole mi experiencia dentro de la pista. Va a ser un placer poder compartir pista con ella, y le deseo todos los éxitos en esta nueva etapa de su vida. ¿A qué velocidad llegan, para aquellos que no conocen y se van enterando por los diversos medios, de lo extremo que es este deporte, ¿no? De un deporte de alto riesgo que implica bastante adrenalina. La 250 por el momento, dependiendo de la recta, puede alcanzar entre 130 y 150 kilómetros por hora, todo depende del circuito y la velocidad que puedas llegar a agarrar en la recta al final, pero más o menos a esa velocidad puede llegar. ¿Miedo? Sí, siempre hay un poco de miedo, pero bueno, arriba de la moto ya hay que sacárselo y...